Y de ahí paso por proyectos de oficinas. ¿Quiere que le dé declaraciones? ¿Qué espera usted de caso? ¿Cuál sea la el veredicto del señor juez? Bueno, no sé. La fiscalía ha propuesto 20 años. Creo que la fiscalía no ha podido probar mi culpabilidad en los delitos que me imputan. Pero hay una cosa interesante. Este juicio ya estaba contaminado, ¿verdad? Porque los jueces, los fiscales que iniciaron este proceso, igual que los testigos principales, que eran dos pandilleros, andan huyendo. Entonces, entregaron un caso que ya venía contaminado con una serie de irregularidades. ¿Sí? Entonces, son cosas que también el juez tiene que valorar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que dos testigos criteriados se hayan escapado junto con los fiscales que habían armado en forma ilícita este caso? Pero ¿lo considera inocente usted? Claro que me considero inocente. No está de acuerdo con ahora lo que está pidiendo. ¿Dónde andan esos testigos que se escaparon? ¿Verdad? ¿Dónde andan esos fiscales que armaron el caso, que se escaparon, que andan huyendo? Entonces es un caso que ya estaba contaminado. Con respecto a la pena que le han dado, que le van a dar a Puna. No, eso no voy a opinar. ¿Considera que la decisión que van a tomar el juez vaya a ser apegada de ley? Eso es primero. ¿Y su opinión? Bueno, espero que se haga justicia. Creo que la defensa mía ha hecho una excelente labor, me han defendido bien, han probado mi inocencia. Yo espero que el juez del caso tome en cuenta todo eso. No hay ningún testigo de los que han pasado que me haya implicado a mí directamente. Todo ha sido especulación. ¿Usted no dio ninguna autorización de toda esa tregua? No, ninguna. Papel, ningún testigo ya no. Que llegó. Ningún testigo que llegó aseguró eso. Gracias por allá, por favor. Gracias por allá. Si lo llegaran a condenar, de modo. Ese es el sistema de justicia que tenemos acá, ¿verdad? Pero no hay pruebas en contra mía. Nadie pudo probar de los testigos que yo dé una orden de carácter ilegal, ¿verdad? Si hubieron algunas irregularidades, que las personas que estuvieran involucradas que sean responsables de eso, pero que no me echen a mí la culpa por procedimientos incorrectos o ilegales que hayan ejecutado otras personas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo? ¿Quiénes son esas personas a su juicio? Aquí nomás yo. Te doy. En el segundo.